Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rama y esto es La Peli Que Vi Ayer. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Gracias por estar del otro lado. Quédate que hoy vamos a hablar de la segunda parte del Conjuro. Vamos con la intro para que tenga impacto el video. La historia inicia cuando los Warren se encuentran en una casa de Amityville, donde un tipo mató a toda su familia y asegura que fue inducido por el demonio a hacerlo. Gracias al poder que tiene Lorraine, ella afirma que el tipo estuvo bajo una fuerza demoníaca al momento de realizar estos crímenes. Además de esto, Lorraine también tiene otra visión, en la cual un poderoso demonio, con la apariencia de una monja diabólica, le advierte que de continuar con su trabajo, va a matar a Ed Warren. Ahora pasamos con la familia protagonista de esta historia. Ellos viven en Inglaterra, más precisamente en la localidad de Enfield. La familia está compuesta por Peggy, la madre, y sus cuatro hijos, Janet, Billy, Margaret y Johnny. La familia vive en esta casa donde todo está hecho mierda, que compró el marido de Peggy, pero como ahora están separados, el tipo ya no vive con ellos. Todo iba como la mierda, pero como dice el dicho, recuerda que siempre se puede estar peor. Comienzan los sucesos paranormales, porque una de las pibas, Janet, se teletransporta de un lado a otro mientras duerme, habla con una extraña presencia, el pibito juega con un espíritu y la televisión se cambia sola de canal. Por otro lado tenemos a Ed y a Lorraine, que intentan ganar credibilidad en los medios, pero en cada programa que se presentan siempre hay alguien dispuesto a desmentir todos sus casos paranormales. Además de esto hay que sumarle que Ed comenzó a soñar a la monja que vio a Lorraine en sus visiones. Entonces ella le pide que paren de hacer estos trabajos al menos un tiempo hasta que la cosa se calme. Regresando a la casa de los Hudson, la cosa sigue empeorando, porque una noche la actividad paranormal escaló a tal punto que Peggy fue testigo de ella. Ante semejante cagazo, los Hudson piden refugio a sus vecinos, la familia Nottingham. Sus vecinos llaman a la policía porque piensan que alguien pudo haber entrado a la casa. La policía llega y hace una revisión del lugar. Al final no encuentran nada, pero entonces... La policía, recontra recagada de miedo, le dice a Peggy la posta: mire señora, nosotros somos policías, no cazafantasmas, así que usted debe llamar a los expertos. Mientras Lorraine está en su casa con su hija lo más tranqui, tiene una nueva misión de la monja diabólica. La verdad que la escena está brutalmente construida y la primera o la segunda vez que la ves te seguís cagando de miedo. Algo que a mí me resulta curioso en esta parte es que Lorraine le pregunta su nombre al demonio y este le grita empujándola hacia atrás, pero fuera de la visión ella talla a golpes el libro que estaba leyendo y luego de ver la muerte de Ed se despierta. Entonces ella se da cuenta que escribió algo en el libro mientras estaba en trance, pero curiosamente nunca se molesta para saber qué fue realmente lo que escribió. Bueno, el asunto es que un conductor de TV se entera de lo que está pasando en la casa de los Hudson y le propone a Peggy dar a conocer su caso para recibir ayuda de la iglesia o de quien sea que los pueda ayudar. Entonces entra en escena Morris Gross, un ingeniero civil que busca registrar los sucesos paranormales, y Anita Gregory, una parapsicóloga que busca desmentir estos sucesos paranormales. En esta parte realizan una entrevista a Janet cuando ella está poseída por este ente malvado. Acá descubren que el espíritu es de un tipo que se llamaba Bill Wilkins y es el que está causando todo este quilombo. Cuestión que las cosas siguen empeorando a tal punto que Janet ya no puede ser contenida por su familia. Es aquí cuando el cura amigo de los Warren les pide en nombre de la iglesia que viajen a Londres a investigar si este caso es o no es paranormal, para que la iglesia tome cartas en el asunto. Lorraine le pide a Ed que no vayan, porque ella siente que allí se podría cumplir la visión que tuvo. Pero esto Ed le chupa un huevo porque él sabe que es el protagonista de la película y que no se va a morir, o sea que se van igual. Una vez que todos se presentan, las pruebas comienzan de nuevo y Ed tiene una charla con el espíritu, donde este le dice que está allí para visitar a su familia, pero no los encuentra. Y Ed le aclara que no los encuentra porque él ya está muerto. Al final de la conversación, Ed le pide al espíritu que se marche, pero este se niega y comienza a hablar de forma errática, dejando grabado un mensaje que ninguno logra entender. El grupo de investigadores debate si todo esto es real o es una farsa de la familia, ya que ahora reciben ayuda monetaria y pueden sacar más beneficios de esta situación. Para darle más apoyo a la familia, Ed y Lorraine comparten tiempo con ellos. Incluso Ed les canta unas cumbias para que los pibardos estén más animados. Tengo la camisa negra. A pesar de toda la buena onda que intentan ponerle, los sucesos paranormales continúan. Peggy es mordida por el espanto y Janet nuevamente es poseída por el demonio. Cuando intentan comunicarse con este demonio, este continúa diciendo cosas sin sentido. Luego de esto siguen haciendo pruebas y analizando cintas sin encontrar una solución. A pesar de todo este quilombo, lo paranormal parece ser la razón del problema. Pero entonces ocurre una gran revelación que cambia la postura de todos los investigadores, porque la parapsicóloga dejó una cámara grabada
grabando, la cual muestra a Janet en la habitación en el preciso momento de la posesión, donde se ve a la piba arrojando y rompiendo cosas por todos lados. Esto da como resultado que los investigadores asuman que todo esto fue una farsa y se marchan, incluyéndolos a Ed y Lorraine, que piensan que también fueron estafados por esta familia. ¿De verdad lo hiciste? ¿Pero por qué? Dijo que los asesinaría. Mientras Ed acomoda su equipaje en el tren, se le caen las cintas de grabaciones, formando un cruce entre ellas, o sea, formando una cruz. A Ed se le ocurre hacer un experimento, correr ambas cintas y por esas cosas del guión, los audios se juntan y forman un mensaje muy claro, el cual revela que el espíritu del viejo está atrapado en la casa por otro demonio, mucho más poderoso que él y resulta ser... la monja diabólica. Con todo esto develado, los Warren vuelven a volver y se arma la bronca final, donde Ed se separa de Lorraine y entra a la casa para salvar a la pibita que quedó encerrada. Mientras Ed sortea varios obstáculos que le pone el demonio para que no salve a la pibita, Lorraine entra en trance y el espíritu del viejo le dice que con solo pronunciar el nombre del demonio podrá detener toda esta locura. Entonces, en ese momento es cuando a Lorraine se le viene a la memoria que ella escribió en aquel libro mientras tenía una visión el nombre del demonio. ¡Qué casualidad! Y yo me pregunto, ¿por qué mierda no se fijó qué había escrito en el libro en ese momento? Se habrían evitado todo este quilombo. Cuestión que Lorraine sube como puede y pronuncia el nombre del demonio, que por cierto es Balak. De esta manera logra salvar a Ed y a Janet de una muerte segura. ¡Yes! Todos felices y contentos. Nuevamente tenemos un final feliz, donde el bien vence al mal y la familia vuelve a tener los problemas que tenemos todos. No te alcanza para comprar el pan, para pagar la luz y demás cosas de la vida cotidiana. La historia termina con Ed y Lorraine bailando un tango, preparándose para el Conjuro 3. Fin. Si el video te gustó, no te olvides dejar tu like, dejar un comentario para que YouTube recomiende este video. Y no te olvides de hacer lo más importante. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby.